Hello, hello, good afternoon. Hi, how are you? Can you hear me? Yes, teacher. Yes. Nice, excellent. Welcome, welcome one more time, guys, to another class we will finish today. The session number two. All right. Thank you for being on time. Now you're very punctual. Now it's your lunch was earlier than yesterday, right? Yes. Excellent, guys. All right, so let's start. Since we have like a kind of big agenda today, we need to cover three topics today, which are the simple past, the past progressive or past continuous, and also the present perfect. Yesterday we saw like part of these topics. We already Welcome back, guys. Okay. Yesterday we were talking about the past progressive and also the simple past. Do you remember what's the main difference between both of them? Yes or no? No. What is the difference? Or when can we use the past progressive instead of the simple past? ¿Cuándo es que lo ocupamos, uno o el otro? I hope you have watched already those videos, right? Habían unos videos que les decía más o menos cuándo ocupamos el past continuous and the simple past. No me van a decir que no lo han visto, guys. Creo, I don't believe you. Ivania, le da hasta pena como quien dice, no, yo no lo he hecho, I haven't done it. Ahora vamos a ver el present perfect continuous también. So we will cover three topics. Así que vamos a comenzar, guys. Give me just a second. Do-do-do. One moment, one moment, one moment. Duplicate this one, and we will leave this one. Vaya, ya casi se los enseño, guys. Give me just a second. Teacher, Hello? good afternoon. Yes, good afternoon. The simple past we use to express that an action starts and Started, finish, yeah, start and started, finish and finish finished, at a exactly. specific time in the past. In the past, But the past yes. continuous use when It is you have the useful. action in progress and not finished. Ah, all right, it was in progress. Basically, that is the main difference. But we have some expressions que ocupamos el sí, el, por ejemplo, ocupamos, guys, two different present continuous, past continuous, present perfect continuous. Vaya, sorry, guys, ahorita les muestro la pantalla para completar el tema, all right? Here it is. Normally, guys, estábamos hablando de un simple past, ¿verdad? Y justamente, exactly what my friend just said, all right, is that we actually use the simple past just to talk about the action ha that happened and finished already in the past, in a certain time in the past. However, the past continuous is used when we are talking or we are emphasizing an action that was in progress, but we also use the simple past to refer to an action that was interrupted in the past, or there were two actions happening at the same time or simultaneously. That's it, right? Easy, easy, super easy. And that is why sometimes we use while to talk about
the two actions. For example, oh, yesterday I was when my students were reading. Let me give you this example. By the time, puedo poner el when antes o después, it doesn't matter. When, no, perdón, aquí sería while the students or my students from, how do you call your company, guys? ¿Cómo es que se llama su? Dacotrans. All right. So while my students from Dacotrans were reading, what was I doing? ¿Qué estaba haciendo yo? In the meantime that you were reading? While the students were reading, I was. ¿Qué es lo que yo estaba diciendo ayer? What was I doing in the meantime you were reading, guys? I was, or the teacher was, in this case, I was correcting them. Corrected. I was correcting them. Okay. While Samuel was in the class, was studying English, he was talking on the phone. Yo creo que Jorge fue el último que estaba ayer. He was talking on the phone while we were in the class. Obviamente tienen cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, estaba en el teléfono en el último minutito, estaba hablando mientras nosotros estábamos terminando la clase, right? Entonces, ese es un past progressive, super, super easy. El while podría decirlo al inicio o en medio, right? While the students were reading, or I was correcting them, I was correcting my students while they were reading, all right? ¿Cuál es la estructura? Por past progressive, guys, aquí lo tenemos. El past continuo o past progressive, it's the same, okay? So, don't believe that is something different. It is progressive or continuous. Do you see my screen, right? Yep. A little bit. All right, here we have the structure, all right? Also, guys, the simple past is really simple. We already talked about the simple past where we have some verbs that are regular and the ed ending is basically the characteristic for this tense, but there are also irregular verbs, so you already know that. The structure for simple past is basically for affirmative things, okay? Les puse aquí dos. Les puse el simple past, por ejemplo, con el was y were. ¿Por qué ocupamos el was y el were como un auxiliar? En este caso, para hablar del pasado continuo, right? We use the was and were plus an ing form. Siempre ocupamos entonces un verbo en ing. Podríamos decir gerund, sí, como un gerundio, yes, as well, ¿ok? Pero, si se fijan, guys, el present continuous tenemos tres formas. We have am, is, are, pero en pasado solo tenemos was y were, ¿ok? Más el verbo principal that must be in ing, ¿ok? I have heard that some of you, no ustedes, hablo en general de algunos alumnos, all right? That they also say, I studying, así. ¿Qué le hace falta ahí? What is missing? I studying, dicen. ¿Le falta? Am, teacher. Am, ¿verdad? Si estamos hablando de un present continuous, pero si estamos hablando en pasado, sería entonces was or were, ¿ok? Cualquiera de ellos, dos. Ok, ahora bien, lo más fácil que les voy a preguntar today, which, in which cases, or con qué, with some subjects, ¿con qué sujetos ocupamos was? Así simple, en general, con una palabra. We can identify when to use was. Three person.
The third person, o podríamos decirlo así como third person and first person. We can also talk about the singular. Podríamos generalizar que was es más para singular, ¿verdad? Y el were es más para los plurales. ¿Cuáles son los plurales? We, ustedes. Yours. You, ajá, and they, all right? Básicamente eso, ¿ok? Ahora bien, ¿cuándo ocupamos el when? Cuando la, el when se ocupa cuando estamos hablando de una acción interrumpió la otra acción en progreso, right? Ahí es que ocupamos el past progressive. Ayúdenme con un ejemplo, porfa. Edelinson me va a dormir así, fíjense. Come on, guys. Posture, posture, esa postura, necesito que ahí uno está así como que, ay, Dios mío, no, no sé, no sé. Uno le está mandando a su cerebro un mensaje que me voy a dormir, ¿ok? Y nos está contagiando usted también. La energía se pasa, guys, ¿ok? So, sorry, Edenilson, sí, es importante que estemos más activos en la clase. Igual Gustavo, ¿ok? Mire, Gustavo, en serio, se ve como bien dormido, ¿ok? Please, guys, ok, yo sé que es la hora del almuerzo. Sí, Gustavo se ve como sueño, dormido. ¿Verdad? Samuel, no, también. Guys, pero con esa postura están como que ya me voy a dormir. Y fíjense, antier que tuvimos la sesión de los ED endings, que justamente estamos hablando del pasado, ¿verdad? Porque estamos hablando de tres tiempos en este día. Simple past, past progressive, y vamos a ver el present perfect continuous. Yo les estuve diciendo, miren, así se pronuncian estos verbos, pero ayer que estuvimos leyendo y ahora no creo que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Vamos a dejar la lectura para el próximo... Me dijeron que les iban a notificar, ¿verdad? Pero sí, guys, saben que el lunes 20 tengo una cita, así que se les va a notificar, ¿verdad? Pero igual, guys, creo que la sesión de lunes la pasaríamos para el martes, ¿ok? Se les va a notificar formalmente por medio de mi jefe, porque él ya sabe, ¿verdad? No es porque yo no quiera, tengo una cita muy importante, and that is why, ¿ok? Y entonces me estaba leyendo bastante mal ayer, ¿ok? Yo les pedí, aprovechemos a tratar de leer, ¿verdad? Por más como un poco más o más frecuente, porque los verbos a veces no los pronunciamos bien, ¿ok? Entonces, cuando uno practica, se hace más pro, ¿verdad? ¿Ya? Como dicen, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, please, guys, hay que poner atención, ¿ok? Everything is important, y si usted tiene alguna duda, por favor, siempre no se quede con ella. Vaya, entonces, dígame un ejemplo de cuándo podríamos ocupar when. Ajá, mire, yesterday I was cooking when the electricity shut down. Pasado, ¿ok? Ahí estamos hablando when. De any other example, ¿alguien más que me quiere dar otro ejemplo de cuando ocupamos el when? For example, I was talking on the phone when it turned off. Turned off. Estaba hablando y se me apagó, ¿verdad? All right. Why? Because probably there was we didn't have enough charge, whatever. Entonces, el when se ocupa cuando una acción, ¿verdad?, interrumpió la que estaba en progreso. All right. Now, turned off. Siempre cuando ocupo when, ¿en qué ocupo, un past progressive o un simple past? Fíjense bien. Ajá. Cuando uso when, ¿qué estoy ocupando? ¿Qué ven ahí ustedes? Turned off. Turned simple off. Pass. Simple past. Siempre que ocupo when, un simple past.
Siempre que ocupo while, ocupo past progressive. Las dos acciones en pasado progresivo. Si ocupo when, solamente ocupo un pasado progresivo y el después de when o antes de, o cuando hablo de when, ahí menciono la acción en pasado. ¿Ok? Vamos, denme un ejemplo. Come on, Janita, tell me one example. ¿Ok? Wait, teacher. Espéreme un segundito. Oh, okay, no problem. Vanessa, any example? Everybody, a todos les voy a preguntar. Hoy no me van a salvar, all right? Porque ahí están esperando que el otro compañero conteste, ¿verdad? No. Todos tenemos que poner de nuestra parte porque a todos nos interesa aprender, ¿verdad? Okay, y si no, ya le vamos a decir a Carlos, su jefe, que no están poniendo atención ni están participando. Ah, mentira. I'm just kidding, guys. Okay. Example. Come on. My brother was snowboarding when he broke his leg. Very nice example. El típico. Andaba caminando, no sé qué estaba haciendo cuando me quebré mi pie, ¿verdad? Okay, muy bien. Fíjense cómo es el uso del past progressive con el simple past, incluso en español, ¿verdad? It's very, very common. Ivania, do you have an example? I was cooking when my husband arrived. Excellent. There you go. All right. Jorge, what is your example? Do you hear me, Jorge? Vale, le vamos a dar pausa. Okay, Jorge, yes. Tell me, are you ready to give your example? Ya, teacher. Yo sí, ya. Okay, hoy sí, Janita. Tell me your example, okay? Vale. You were running in the mountain when the dog followed them. Follow. Lo seguían. Mientras me seguían. Ajá. Mientras me, entonces ahí sería while they were following me. Mientras me seguían. Ahí diríamos. No, mientras lo seguían. Why porque, no, si porque ocupo es... while, si ocupo while, ocupo ing. Si ocupo when, ocupo past, simple past. Entonces sería, while they were following us, cuando ellos nos estaban siguiendo. Mientras ellos nos seguían. Podríamos decir, I was walking on the forest when they, when I met him, cuando yo lo vi, cuando me lo encontré. Pero, ajá, followed, sí. Guys, ¿cómo se pronuncia este verbo en pasado, guys? Seguían, them. When they, cuando ellos nos seguían, when they followed. Ajá. Cuando los perros eran, los perros when nos the seguían. Dogs, es que era... ajá, when the dogs, ajá. Followed us, all right? Followed us. La pronunciación con la ED, guys, followed, insisto, ¿verdad? S-E-D en este caso no se pronuncia, right? Followed. All right, followed us. Podría ser, yeah. It's okay. Puede ocupar when también, cuando nos seguían, ¿verdad? Aunque si se fijan, si dice seguían, suena más como un past progressive. Yo considero que ahí también podríamos ocupar while the dogs were following us, cuando mientras los perros nos seguían. O when. Depende del contexto, pero it's okay. It's a very nice example. Jorge, any other? Thank you, Janita. I was sleeping when the alarm rang. I was sleeping. Acordémonos de que este no existe en inglés. ¿Cómo lo diríamos, guys? I was sleeping. La misma S la ponemos juntas. I was sleeping. Yes? I was sleeping. Ajá.
finish this. When the alarm rang. Exactly. Yeah. You were dreaming, ¿ve? A veces uno está soñando y de repente algo lo despierta, right? When you when you called me, when the alarm rang, sound. Yeah, puede ser sounded or rang, ¿verdad? En este caso es when the alarm rang en pasado, ¿ok? Siempre estamos hablando del pasado. Eden Nilsson, do you have an example? I was working when this class started. ¿Cuál es el pasado? Started, yeah. Acuérdense la ED, ahí sí nos la pronunciamos, ¿ok? Con la TED, el TED y el DED siempre se pronuncia, all right? Thank you, Eden Nilsson. Nice. Lorena, can you give me an example? Yo sé que está enfermita, pero un ejemplo nada más, ¿ok? Hello, teacher. Example, Luis was playing in the park. He was playing in the park? Yeah. Ah, y pero ¿cuál es la y qué estaba pasando? ¿Cuándo ocupamos when o cuándo ocupamos while? Necesito que me den uno de los dos ejemplos, ¿ok? El was, ¿cuándo fue pasado? Luis was. Uh-huh. Yeah. Pero ahí no estamos haciendo énfasis del uso de while ni de when, ¿ok? Luis was running, creo que me dijo, was running, right? Running in the park? Was playing. Oh, playing in the park, ok. ¿Y qué pasó después? Pues, ocupamos when, ocupamos while, ok. Eso es lo que yo necesito que me digan, ok. ¿Qué pasó cuando estaba caminando o cuando estaba jugando? He was playing in the park. Vamos a ver, Luis was playing. In the park. Ah, ya me quedé. When I saw him, cuando lo vi. When I saw him. Okay, guys, estamos hablando del uso de when y de while. Okay, vamos entonces con Gustavo. Can you give me an example using while? Ocupemos ahora while. Ya me dieron varios ejemplos con when, así que estuvo muy bien. Okay. When yep, usando while. Hi, teacher. Well, the TV, my brother. Why the TV? ¿Qué? ¿Qué estaba pasando con la tele? While wash. Ah, okay. While I was watching. Acuérdese, guys. Si ocupamos el while, decimos was o were watching. Ajá. Watching TV. Ajá. Sería when there was a note. Pero ocupamos dos while y when. Ok, no, ahí. Well, yes. I watched TV. While I was watching TV. Watching TV. The knock on the door. Tocaron la puerta. The knock. Ah, entonces sería así, mire, quitémosle el while y diríamos, I was watching TV when somebody knocked on the door. Okay? When you knock on the door.
Teacher, ¿cómo sería un ejemplo más estructurado en qué situación vamos a usar while? Es que eso es lo que me hace un pequeño confusión. Sí, quizás es también lo mismo. Okay. Por eso no hay que interpretarse lo mejor. Vaya. ¿Quién me puede responder? Vamos a ver si todos estamos en la misma página o de verdad de que todos no sabemos cuándo ocupar while. Ayer se los dije y lo acabo de mencionar, ¿ok? ¿Puedo decirle un ejemplo de lo que yo había hecho con while? Dígame, Glenda. I was walking along the beach while my dog plays in the sand. Ok, vaya. ¿Qué les dije, guys? Muy bien, Glenda. Ahí diría mejor was con ing. Si ocupo while, ocupo dos sentences en past progressive. Si ocupo when, una de la oración va a ser en past progressive y la otra va a ser en simple past. ¿Ok? Estamos, Glenda. I was walking on the beach while my dog was... ¿Qué estaba haciendo su perrito? Sorry. Jugando en la arena. While, ahí diría mientras, ahí ocupo el while, ¿ok? While significa dos acciones simultáneas pasando al mismo tiempo, o sea, vale la redundancia, que habían dos acciones en progreso. ¿Cuándo ocupo when? Mire, pero me caí, ahí, salud, Lulu, ¿verdad? Tenía esta acción, estaba en progreso, pero pasó esto y ahí quedó, ¿ok? Por eso ocupé el simple past. ¿Estamos ahora? Okay, teacher. I was watching TV while my grandmother was cooking. Hey, there you go, ¿verdad? Dos pasados progresivos. Justamente, cuando ocupamos while, se usa el past progressive dos veces, ¿verdad? Cuando estoy hablando de dos acciones simultáneas. Pero si digo when, ahí sí uso el past, el simple past. ¿Ok? Así como me... como el ejemplo que me dio Jorge, ¿verdad? Ah, cuando sonó la alarma, el pasado, ¿ok? Muy bien. Un ejemplo más. Ahora vamos a ver. Ya les voy a preguntar con los dos mejor porque veo que... Ok. Alberto, can you give me your example? Bueno, cualquiera de los dos me pueden decir, guys. Pero acuérdense, while es más cuando estamos hablando de dos pasados progresivos, ¿ok? Dos acciones en progreso, en pasado. Pasado... Ocupamos when, cuando esto pasó. Ok, ahí ocupo el pasado simple. Ok, I was playing my PlayStation when my friend, my dog bite my friend. Qué feo eso. Ok, muy bien, I love it. So I was playing PS. ¿Cuál tiene? El 4, me imagino, ¿verdad? Mínimo. No. Sí. No. El 5, perdón. ¿Cuántos hay ahora? Ya no me acuerdo. No, es que es un Xbox, pero dije Play. Es un Xbox. Ah, vaya, ok. So, but it's a very nice example, ¿verdad? Estaba jugando cuando le mordió. All right, pasado. Simple past. Muy bien. I was playing when the dog bit. Ahí tendríamos que decir beat porque el pasado de bite es bit. Mordió. Acuérdémonos los verbos en pasado, ¿verdad? Right, si son irregulares. Bitten es mordido. Como que lo ha mordido dos veces. Pero tiempo, lo ha mordido a toda la gente. Has bitten. Ahí digo bitten. Así. Bitten. El otro es bet, solamente así, bet. Y el presente es bite. Yep. Super nice example. Glenda ya me lo dio. Ahora solamente me queda, creo que Samuel, Rita. Y, también, si tenemos más aquí, Guadalupe. Ok, Josué también y L. Nilsson. Right, vamos, teacher. Guys. Yes. Okay. While I was cooking, I was talking with my mom. Excellent. Mientras estaba cocinando, estaba hablando con mi mamá. Very good.
Yes. Awesome, awesome. All right, Rita. Okay, while taking a nap, a visit was arriving. Fíjese que el arrive no es un verbo progresivo, o sea, uno llega y no está llegando a cada rato, ¿verdad? Uno llega, yo llegué, no es que estaba llegando y llegando y llegando y llegando y llegando, no, ¿verdad? Simplemente llegué. Ahí yo diría un mejor, ahí diría when. Ok, Rita, repeat the example. While taking a nap, a visitor was, what? A visit, when as arriving. No, ahí diría or, mejor, alguien llegó, alguien llegó. ¿Cómo lo diría en español? Alguien was, estaba llegando. Yo lo diría mejor, alguien llegó. While I was taking a nap, somebody arrived. Alguien llegó. Ok, yo diría mejor un simple past ahí. Ok, ok. Nice, Rita. Guadalupe. Oh, sorry, she's on the phone. So while I was talking, while we were receiving the class, Guadalupe was talking on the phone. Mire, ahí estamos hablando de while. ¿Por qué? Es una acción continua. Entendemos de continuo, ¿verdad? Y cuando yo digo que alguien estaba llegando, como que llegó 5 veces. No, yo creo que solo llega una vez y se va y ya no nos espera, ¿verdad? Ok, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. No sé si hay alguien. Samuel, you give me, you didn't give me your example. Hola, teacher. Hello. Hello. I was having dinner and we were having a glass of wine. Repeat, please. While I was watching TV or having dinner, sorry. While I was having dinner. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando al mismo tiempo? Estaba tomando una copa. Yo estaba viendo tele y... ¿Y comiendo? Ajá, comiendo. Okay, so I was watching TV while I was eating or while I was having dinner. Good job, guys. Okay, ahora bien, ya justamente nos queda pendiente terminar los ejercicios del 2 de la session 2. Yo ayer les pedí que vieran los videos, así que no nos vamos a entretener en esto, ¿verdad? Justamente es exactly what I was just explaining to you. All right, estábamos hablando del past continuous and simple past, okay? When the action was in progress and this in the past, okay, we use the simple past when we mentioned that something interrupted. All right. Algo interrumpió o hizo que se finalizara la otra acción en progreso. Eso es justamente el past continuous. Para eso se ocupa el video. Ustedes lo pueden ver miles de veces. Así que no nos vamos a entretener en eso. Now, let's answer these questions. All right. Now, let's check. Help me out reading Eden Nilsson. Can you read it? Can you read these instructions? Okay, instructions. Complete the sentences. Use the verbs in brackets using the correct tense. Mm-hmm. Choose two answers for each exercise. Very good. Choose two answers for each exercise. Vamos a ocupar entonces. My brother was, miren el ejemplo que nos dio también la compañera, was snowboarding. Ah, Vanessa, mire, bien. El ejemplo de aquí me dio, ¿verdad? Muy bien, bien. Pero no se quedó ahí con no se quedó callada, ¿verdad? Si ya me pudo dar un ejemplo. Okay, so he was snowboarding when... When he... Broke, ¿verdad? Vamos con el number two, guys. Help me read, somebody, ¿quién me quiere ayudar?
Can somebody read it? Hello. Guys, alguien me ayuda a leer, please. Can you help me? No, teacher, mejor no leo porque usted siempre nos dice, siempre me corrige y no me gusta, ¿verdad? Bueno, entonces lo voy a hacer yo sola. Okay, several years ago. I had. Mm-hmm. With Matt. So, are you sure, guys? Oh, sí. Okay, oh. La otra sería entonces. I was having. Muy bien. Tenemos un pasado progresivo con la otra acción en pasado. The couple. Okay. Was having. The same thing. Yeah, was having their first child when they. Leaving. No, tengo el when. Ahí ocupo un pasado. Teacher. Cuando ellos vivían, ¿verdad? Ah, yes. How lived. Sorry. Bueno, si ustedes ya lo hicieron, ustedes saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Yo les estoy preguntando, guys. I'm asking you, okay? So, is this correct? What do you think? No, teacher. Ah, entonces sería entonces. Had y were living, ¿verdad? Cuando tuvieron al bebé, no estaban teniendo al bebé y todo el tiempo. Bueno, sí, la verdad que cuesta, ¿verdad? Yo estaba teniendo la niña y sí duró. Sí se puede decir que sí, ¿verdad? Sí se puede decir que estaba teniéndola porque el trabajo de parto dura. En muchos casos dura hasta 2 días. Ok. Number 4. While. Si ven el while, ¿qué es lo que se les viene a la mente? What comes to your mind? Past progressive. Past progressive. So? While. I was driving. Uh-huh. And a few years ago. Uh-huh. I was realizing was on the ground. Sería pasado. Okay, sería pasado. Okay, mire, mientras estaba manejando, me di cuenta que estaba en un lugar equivocado, ¿verdad? En la otra calle que nada que ver. Okay. Or like. Ajá, ¿qué es eso? Was reading, very good. El nombre de alguien, qué raro ese nombre, right? He was reading a good book, pero alguien... Told her the ending. All right, number 6. El spoiler, ¿verdad? Cuando uno le dicen el final de las cosas. Así como, no me hubiera dicho, ¿verdad? Ya no quiero leer el libro. All right. Ya no quiero ver la película tampoco. All right. While my mother. Was cooking dinner last night. The phone. Tracy and Eric. Guys, con esa participación nunca vamos a terminar. Okay. Uh-huh. Si ustedes solo están esperando que les dé la respuesta, entonces yo lo hago, ¿ok? La idea es que ustedes también participen, ¿ok? Y no solo tengan así como lo que dicen, ¿verdad? Se les enseña a pescar, no se les regala el pescado, ¿ok? ¿Entienden eso, verdad? Entonces, guys, yo quiero que ustedes también participen, porque si solo yo les estoy dando las respuestas, ustedes no están pensando, no están practicando, ¿ok? Yes. Tracy and Eric, what's meeting?
Met. 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 ¿Y por qué no es was meeting? Se conocieron, ¿ok? O se estaban conociendo. También puede decir, pero en este caso dice que es, no podría decir was porque estamos hablando de los dos. Así que sería were. Pero sería where si se estaban conociendo, pero como veo que dice when, obviamente al inicio sería un simple past y el otro sería they were working, ¿ok? Teacher, entonces en ese caso no hay como una estructura que siempre primero va a ser continuo, después pasado, puede variar. No, puede poner al inicio, puede ponerlo en o puede poner al final, ¿ok? Mientras pasaba esto, estaba haciendo esto, o estaba haciendo esto mientras esto pasaba. O puede decir, cuando hice esto, yo estaba estudiando no sé qué. Cuando aprendí inglés, estaba estudiando en la universidad, ¿ok? Ahí estamos hablando de when. No, no es necesario que vaya al inicio o al final, no hay una estructura específica, ¿ok? Ya vieron los ejemplos acá. All right. Bueno, espero que si terminen los ejercicios ustedes en su casita, ok, acuérdense que mañana sí hay que terminar todo, ok. Watch the videos, vean por favor el video, ahí van a observar también ejemplos de cuándo ocupar el past continuous. All right, ahora guys, pay attention for the present perfect. Hoy les vamos a hablar de un present perfect, ok. ¿Qué es un present perfect? Ah, si estamos hablando de un past progressive, que es una acción que estaba en progreso, y si hablamos que el simple past es una acción que pasó y terminó, entonces, ¿qué es un present perfect? Se los digo rapidito. El present perfect, guys, se ocupa cuando quiero hablar de una acción que comenzó en el pasado. Oh, no, es present perfect continuous, ¿ok? Ahí vamos con el present perfect continuous. Sorry, guys, qué calor. Esta hora es la del diablo. The devil's hour, right? It's super hot, super hot. Wow. All right, present perfect continuous. Estoy entonces hablando de una acción que comenzó en el pasado, pero todavía está en progreso, ¿ok? Por ejemplo, yo he estado dando clases por tanto tiempo. I have been teaching English for around 12 years. Ya hace 12 años y todavía lo sigo haciendo, ¿ok? Por ejemplo, el ejemplo que me dio creo que fue Jorge. No recuerdo. Guadalupe y Jorge creo que son los que tienen más tiempo de estar en la empresa, ¿verdad? Entonces puede decir, they have been working, porque comenzaron desde hace un par de años y todavía están trabajando. So they have been working for 18 or 17 years, ¿verdad? Eso es un present perfect continuous. ¿Estamos, guys? ¿Cuándo ocupamos un present perfect continuous? Vaya, ¿y cuál es la estructura? What's the structure? Simplemente es así. Sujeto, un subject. Siempre y cuando estamos hablando de un present perfect continuous. Bien. Afirmativo, ¿verdad? Siempre vamos a usar de un verbo. Después ocupamos un auxiliar. Bueno, dos auxiliares, mejor dicho. ¿Alguien vio los videos? Que me ayude a saber cuáles son esos auxiliares. Do you know what auxiliaries we use? Have been y have. Ha, muy bien. El have. Y para tercera persona, has. Very good. Aparte, digo been de estado. Y el otro verbo va a ir de forma continua. ¿Ok? Entonces, es más un complement. ¿Ok? Let me make it bigger. Ahí está. Subject plus have or has been, and then the verb in present participle. ¿Qué es un past participle? Los verbos que terminan en ed, que son regulares. Esos son past participle. Si yo tengo un verbo que va en ing, podría decir que es un gerundio, aunque el gerundio, digamos,
De cierta forma es un poco diferente, pero se llama un present participle, guys. ¿Cómo se llaman los verbos que van con ing? Present participle, ¿ok? O sea, que ya tenemos cuatro formas de verbos. ¿Sí? Miren. El verbo to be, was, were, been, pasado participio, y being, ¿ve? Being, ese es un present participle, ¿ok? ¿Estamos? El past participle es los que normalmente son con ed o son los irregulares que ustedes ya saben, ¿verdad? Sí. Been, gone. ¿Cuál es el participio de escribir? Right? Written. Wrote, written. Muy bien. Drive, drove. Driven. Driven. Eso es un past participle, pero un present participle es justamente el verbo que se le agrega a la ing. Ok, si fuera negativo, ¿cuál es la estructura? Have or has? Not, ¿verdad? Simplemente le agrego el not. Si fuera en pregunta, ¿cuál es la estructura, chicos? Have subject been. Muy, primero sería el have or has. Ajá. Subject. Y después el sujeto, siempre. Recuerden cuando es pregunta, ¿verdad? Have or has, have you been? Y después va el been. Have or has plus subject plus been y después el verbo ing. Veamos. El ejemplo de Jorge. He has been working in Dakotas for 17 years. All right? O si estamos hablando de Guadalupe y Jorge. Oh, Guadalupe and Jorge have been working in the company for 17 years. Okay? Etcétera, etcétera, etcétera. No, fíjense que yo no he estado, hoy no he estado estudiando francés estos días. I have not been studying French these days. Okay? Esa es la forma negativa. Okay? ¿Algún ejemplo adicional, guys, que se les venga a la mente? Puedo decir entonces, I have been teaching English for 12 years. ¿Cuándo puedo ocupar el for? Cuando hablo de una cantidad, ¿verdad? Cuando hablo del tiempo completo en el que yo he estado haciendo algo. Ok, pero cuando ocupo since, ahí puedo ocupar since y yo digo una fecha específica, desde tal fecha, ¿verdad? Desde, si hace 17 años comenzó a trabajar, Jorge, ¿cómo lo diría? Yo he estado trabajando desde. Oh, entonces, si yo tengo 12 años de estar dando clases, sería prácticamente desde el 2010, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí ocupo since. Since 2010. Something like that. Or 2011. Estamos, guys. Ahí ocupamos since y ocupamos for. Podríamos ocupar las dos formas. Ahora, como ya prácticamente ustedes ya vieron los videos, y si no los van a ver, pues entonces ahí está, ¿verdad? Para que ustedes se empapen más del tema. Ahora solamente vamos a terminar los últimos ejercicios para que ustedes sepan cómo contestar, ¿ok? Vamos, help me, help me, help me. Complete the conversation with present perfect continuous. For most of the exercises, you need to select two. Normalmente sí hay que escoger dos, ¿verdad? Excepto por la letra B, o sea, en el segundo no es necesario. So, for number one, what? What, teacher? Yes. Yes, Jorge. What have you, what have do you been doing? What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? Yes. What have you been doing? Okay, what have
you've been doing? ¿Qué ha estado haciendo ella? What has she been doing? Acuérdense que has, ¿para qué se usa? For the third person. Para la tercera persona. Para la tercera persona. Para la tercera persona. Ok, entonces, what? How? Have. You done? ¿Qué has hecho? Oh, no, perdón, pero sería what have you been doing, ¿verdad? El been más el ing. All right. Yes. Well. What is the correct? Well, I haven't been spending my free time at the beach. Okay, very good. I've been spending. La contracción es I've, okay? Or his, okay? He's been spending the time. Él ha estado. He's been, okay? Justamente como diría, él está, ¿verdad? He is o he has. La misma contracción se hace, his. ¿Cuál es la diferencia? El verbo que viene, ¿ya? He's been doing, he's done, no sé qué. ¿Sí? Ahí identificamos cuándo ocupar el is o has contractado. ¿Estamos? ¿Me explico? He's been doing this o he's in the car. Él está en el car. ¿Ok? Por el contexto entiendo que estoy hablando del verbo estar o del verbo has. ¿Ok? And then the next one. Have you... Have been you working? Have you been working? Ajá. Yes. I have been making. Been making. Yes, I have. I have been making drinks. Okay. The other. How? ¿Cómo te has sentido? How? Have been feeling. ¿Cómo te has estado sintiendo? Sería, have you been feeling? Okay, how have you been feeling? Great! Been hitting. I've been eating. Eating. El verbo es get. Great. Eating. I've been getting. Getting. And the second, and I have. Cuando uno duerme, no come, ¿cierto? Y hambre le da, ¿verdad? Cuando uno duerme, right? So sería. I've been, and I have been eating, all right? The next one, have you been getting, no. What is the answer? I haven't. No, I haven't. Negativo, right? Negative. And then, what will be the other option? I've been studying. All right. The first or the second option? I'm sorry, which of them? The third or the fourth option? The last. Last one, ¿verdad? Siempre los verbos con que terminan con ye, no sé. No, I have not. Oh, perdón, es esta. Sorry. Okay, ahí está. Hey, thank you, Alberto. Casi solo Alberto ha estado participando hoy. Los que más participan son los que más aprenden, guys. Así que es por su bien cuando ustedes participan. ¿Tienen alguna duda? Este es un ejercicio bastante fácil, right? It's super easy. Super, super easy. ¿Questions so far? ¿Alguna dudita que les queda? Porque ahí solo tenemos un reading exercise, pero como ustedes... No, me están participando este día, pues no tengo muchos ánimos de
hacer una lectura este día, así que lo vamos a hacer next week, ¿ok? Así que vayan leyéndolo, guys, porque ahora sí les voy a pedir que leamos este paragraph, or this article, this small article. And now I would like you to tell me, all right? Vamos a preguntarles a los demás. Let me stop sharing. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos visto, guys? Thank you, Yanira. No problem. Teacher. No, all right. It's super easy. Very good. Let me see. Ivania, how long have you been working in DecoTrans? Almost 13. No. Las respuestas largas. Quiero que ocupe el present perfect continuous. Oh, okay. What's my name? Vilma. How old are you? 38. Where do you live? Suchitoto. Ahí no digo nada. Ahí no estoy diciendo nada ni una palabra en inglés. Okay, so how long have you been working for DecoTrans? I've been working in DecoTrans almost 13 years. Por alrededor de four. Ahí ocupo el four, guys. No se les olvide ocupar four. Okay, very good. Le voy a preguntar a Alberto. How long has Ivania been working in DecoTrans? She has been working. Been working? 14? For 14 years. Years old. I don't remember. Ahí solo por 14 años, ¿verdad? El years old se ocupa cuando estoy hablando de edad, ¿verdad? Años de edad. Ahí solo sería for 14 years. All right? Yeah. Okay. How long have you been studying English? Vanessa? I have been studying for... Study? No, studying. Studying. For 3 years. De 3 años ya, all right? 3 years. You've been learning English or studying English for 3 years. Le pregunto a Glenda, how long has Vanessa been studying English? Please repeat. How long has Vanessa been studying English? Rita, answer the question. The answer, when she has been studying 3 years. For three years. Si ocupamos el since, ¿cómo me lo diría, Jorge? How long has she studying, has she been studying English? Entonces diríamos desde el 2019, ¿verdad? O desde 2020, sí. Ok, all right. She? She has been studying English since 2020. Yeah, thank you. Vamos a ver, Edison, hágale una pregunta a cualquiera de sus compañeros para que no digan que solo yo les estoy preguntando y es que la teacher solo a mí me pregunta, ¿verdad? ¿Ah? Hey, Alberto. Hi, Eden. How long you... Have you? How long have you? How long have you... Live in San Salvador. Have you been living? Has estado been. Have you been living in San Salvador? In San Salvador. All right. Nice. How long have you been living in San Salvador, Alberto? I have been living in San Salvador 5 years. For 5 years. Okay. Por 5 years. Por 5 años. 4-5 years.
Good job, guys. All right. Bueno, eso es un present perfect continuous. Yo sé que en la próxima sección vamos a hacer un pequeño repaso también de los tiempos que hemos visto. Si no tienen ninguna duda, guys, yo espero verlos la próxima semana, ¿verdad? Y que pasen un happy, very happy weekend. All right. Vean los videos, por favor, ¿ok? Y no se les olvide llenarlo de la plataforma, ¿ok? Hoy sí son bien poquitos ejercicios, ¿verdad? Más que todo es ver videos, ¿ok? Yes. Y por favor, apréndase los verbos, ¿ok? Aprendan verbos, guys. Sí, por favor. See you next week. Ahí se les va a enviar, guys, una notificación, ¿ok? Como les dije, I believe that this coming Monday, I will not be able to be with you. But next, this coming Tuesday, yes, okay? See you Tuesday. Yeah, see you on Tuesday, guys, and God bless you. Muchas bendiciones, guys. Bye-bye, take care. Bye. Bye, guys. Estudian, por favor.